Bueno, hoy es martes, día 31. Ayer, no, antes de ayer, el domingo, crucé Salamanca, muy bien. Y dejé los caballos en un pueblo cerca de Calzada de Valdunciel. A 8 kilómetros de aquí, más o menos, en esa dirección, está el pueblo de Valdelosa, que es donde María tiene una casa, y pasé la tarde del domingo, la noche del domingo y el lunes. Y hoy salgo hacia aquella dirección que entraré, creo que mañana. Mañana entro en la provincia de Zamora. Incluso llego a Zamora por la noche. Pasado mañana cruzaré Zamora si sigo haciendo la media de 30 kilómetros que vengo haciendo estos días. Esta semana pasada hice unos 180 más o menos. Y esto es lo que voy dejando atrás. No se diferencian nada a las tierras de Extremadura. Sin embargo, esto es más llano todavía que aquello. No hay tanta arboleda. Más adelante sí vuelvo a coger arboleda. Pero ahora mismo todo esto es sembrado de cereales. A mi derecha va la Nacional 630 y la autovía A66. Y yo voy por dentro. Como a unos 10 kilómetros se encuentra un pueblo que se llama Topas, donde está el centro penitenciario. Y nada, a ver qué tal se da el día. Luce el sol, hace frío y están dando temperaturas por la noche de 5 bajo cero, y para hoy más bajas todavía, hablaban de 9 bajo cero. A ver si consigo llegar a la cuba del... ¿cómo es? La tierra del cubo del vino, un pueblo, y hay un albergue y creo que tengo sitio para los caballos, entonces hoy dormiré caliente otra vez. Hasta la tarde. Bueno, ya estoy a las puertas de Zamora. Ahí está, no sé si se verá, pero bueno, parece ser que quedan 7 kilómetros. Hace muchísimo frío y aunque pega el sol, tiene una brisa heladora. Esto es imposible. Estoy bastante abrigado, como podéis ver. Vamos bien. Y llevo guantes. Por la mañana me levanté a las 7 para echarles de comer a los caballos, y a las 8 se escaparon y estuvimos medio pueblo buscando caballos hasta las 9 y media de la mañana. El camino, hoy salí tarde, estoy apurando mucho. El camino me saca a la carretera y más adelante estoy viendo una señal que me mete a la izquierda. Por lo tanto, dentro de, no sé, calculo que una hora estaré cruzando el río Duero. Bueno, hasta la tarde. Este camino por el que me encuentro ahora mismo es el GR14. Este camino lo cogí hace mucho tiempo en Valladolid y anduve por él en bicicleta 60, 70 kilómetros, no me acuerdo. Ahora vuelvo a recuperarlo otra vez. Es una senda que hicieron toda la orilla del río Duero y parece ser que va a desembocar al Atlántico. Es una pasada, son 300 y algo kilómetros los que hay desde 400, me parece marcado a 460, desde Valladolid hasta la desembocadura. Y aprovechan la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, aprovechan todos el mismo camino. Aquí hay un monumento ahora mismo a lo que es la Vía de la Plata, o senda mozárabe. Y el camino en esa intersección me bifurca a la derecha, que es donde ya vamos a ver Zamora, que ya se ve perfectamente frente. No sé lo que me quedará. Calculo unos 3, 5 kilómetros, no lo que puedo decir. Venga, hasta luego. Bueno, estoy entrando en Zamora y voy a ver si cruzo el río Duero.
Estas son las ruinas del antiguo puente romano que cruzaba el río Duero. Y el medieval está un poco más adelante, que es el que tengo que cruzar. Tengo que cortar antes porque venía la Guardia Civil. No va a ser que me digan algo. Por el puente que se comparte con los coches, Zamora, el antiguo puente penoso ahí arriba, este caudaloso. ¡Pasa, abuelo! Buenos días. Esto es lo que se me presenta para la jornada de hoy. Es decir, nada, soledad. Esto es asombroso. Las llanuras de Zamora, hace un frío tremendo, pero luce el sol. Atrás queda Sevilla, queda Badajoz, queda Cáceres, Salamanca, Zamora. Y ahora voy a ver si entro en la provincia de León. No entro hoy, entraré pasado posiblemente en la provincia de León y ya me quedan solo, calculo yo, unos 5 días. Aquí a mi izquierda hay un montón, una hilera de molinos de viento, eso quiere decir que aquí sopla, esto es una meseta, de colores pardos, verdes del pan que está creciendo, y es la etapa típica para darle vueltas a la cabeza hasta que se te retuerza y se te caiga sola, porque aquí no hay otra cosa más que pensar y mirar, pero ¿mirar para dónde? Si el horizonte siempre es el mismo, esto no cambia. Me acompaña la 630 y la autovía A66 a mi derecha, o sea que va a ser una jornada entretenida. Bueno, hala, que tengáis mejor día que yo, que hace frío la mano. Hasta luego. La 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 la
Vamos para Benavente. A ver si llegamos hoy. Calienta un poco Lorenzo, porque si no vamos a quedar aquí muertos en la carretera. Va todo bien. Aquí viene el río Esla, muy rojo, con mucha suciedad. Se ve que arriba hay mucha agua y está bajando mogollón. Si consigo pasar este tramo del puente por las vías, aquí hay un puente pequeño que voy a hacer la prueba. El suelo es de chapa entre los raíles y la yegua viene encolada al caballo. Espero que no haya ningún problema, el caballo está acostumbrado a la chapa del puente de los puentes de la senda del oso, pero ella, todo depende si sigue al caballo, pisa y no hay problema, o la liamos. Si no consigo cruzar, tengo que dar un rodeo de aproximadamente unos 8 o 9 kilómetros, por lo tanto pierdo el tiempo y me tendría que quedar aquí a las puertas de Benavente. Y en este conseguimos la prueba de fuego, porque Benavente está justo a unos 2 kilómetros y poco después de este puente, por lo tanto fijaros la diferencia que hay si lo consigo. Mi idea es pasar 6 kilómetros más allá de Benavente, porque en Benavente no hay sitio ninguno para dejar caballos. A ver la salida, esperemos que la salida del tren esté bien, porque como haya un hueco, en falso lo tenemos jodido. Pero bueno, vamos a tener fe. Él es la baja con bastante agua. Yo tengo que seguir hablando para que los caballos intenten entretenerse con mi voz. Bueno, vamos muy bien, sí señor. Mirad cómo baja el río. ¿Se ve? Esto es una locura para los amantes del deporte de riesgo. Va todo bien, de momento. Estoy nervioso porque no sé lo que me voy a encontrar al final. Pero bueno, a ver si hay suerte. De momento, ella va por la izquierda y aquí hay un paso abierto, pero para el lado izquierdo. Esperemos que ella siga manteniendo, porque como la liemos aquí, vamos bonita, vamos bonita, vamos yegua. Bueno, hemos conseguido salir y ahora aquí hay la bajada
Venga, no metáis las patas ahí, lo estáis haciendo muy bien. Perfecto. Esto es una maravilla. Y ahí está el puñetero camino. Bueno, hemos cruzado el Esla por fin. Ay, ahí tengo ya Benavente. Me río de nervios. De verdad. Estoy intentando bordear por debajo del puente el río Esla. El codo de la subida en agosto de aquí. A ver si consigo pasar por aquí. Si paso este tramo, vuelvo otra vez a las vías y vuelvo al siguiente. Así que aprovecho también para dejar. Joder, a eso, son muy bien. Voy a soltarla a ella.